El mapa de Asturias tiene la forma de una prehistórica hacha de sílex. Está limitada por dos llanuras, la meseta castellana y el mar Cantábrico. Es una tierra verde y antigua en la que se funden la realidad histórica y el romance de gesta. En su geografía física alternan los prados con manzanas y las montañas forestales con remates de caliza escultórica. De Asturias puede decirse que es una tierra vertical y cada montaña una vértebra del gran espinazo de los Picos de Europa. Las imágenes de este film, tomadas con entusiasmo y amor, son una parte de la piel y el espíritu del Principado, de la Asturias verdadera y de esa otra hecha símbolo que sueñan los emigrantes en tierras de América. Sus autores dedican este film a todos los hijos de esta tierra, detrás de cuyas montañas se defendió un día la cristiandad y en la que viven hoy más de 1 millón de habitantes, campesinos y pastores, mineros y técnicos de la gran industria. Montes de Caso, poco menos que inaccesibles, cumbres de Violoso y Sierra del Viento, canales por los que se despeñan las aguas del monasterio, primer afluente del Nalón. Ásperas rocas donde no arraigan las hayas ni los avellanos, coto nacional de Reres, paraíso de los rebecos. Por encima de los 2000 metros de altura, donde apenas existe vida vegetal, viven estos ariscos antílopes asturianos, últimos habitantes de lo inhabitable. Hasta esas alturas ha de subir el cazador que quiera abatir una pieza y llevarse como trofeo una cuerna de 20 centímetros. En toda Asturias son famosos los madreñeros de Campo de Caso, concejo campesino de la cuenca alta del Nalón. Son unos artesanos concienzudos, muy hábiles y verdaderos artistas del hacha y la azuela, que llegan a terminar 5 pares de madreñas por jornada de trabajo. Estos madreñeros casinos utilizan maderas de haya que bajan en caballos de los altos bosques de la sierra. La mayoría son campesinos y pastores que dedican a las madreñas el tiempo invernal de lluvias y nieves. El Nalón nace en la cordillera de Tarna, pero tiene un segundo nacimiento en la cueva de Boyo, cerca de Campo de Caso. El Nalón es aquí un río joven, saltarín, transparente. Cuando llega a la Viana, sus aguas limpias reflejan la aldea de Entralgo, donde nació el novelista Palacio Valdés. Desde su casa aldeana se ve la Peña Mea, de la que habla mucho en La Aldea Perdida. Todo cambia cuando los escombros de las primeras minas bajan por las laderas verdes y el primer tren carbonero llega a Pola de la Viana. Después vendrán los grandes lavaderos de carbón que ponen las aguas negras. Se acaba la aldea y empieza el progreso. La aldea langreana se ha perdido en buena hora. La cuenca del Nalón ha ganado la prosperidad de sus villas actuales. Valle del Carbón, Valle del Oro, pues oro es lo que oro vale, según el viejo refrán castellano. De la mina de este pozo San Mamés de la Duro Felguera, quinta planta a 400 metros bajo el nivel de la corteza terrestre, como de tantos otros de las cuencas de Langreo y Mieres, sale sin cesar el oro negro de Asturias, el carbón, ese tesoro fósil que Asturias guardaba desde la prehistoria bajo las montañas forestales y la hierba de sus prados. carbón aportó a la economía asturiana y al progreso humano valores más positivos que el convencional del oro. Puso en marcha las máquinas que producen riqueza y dio a la química moderna productos de valor incalculable. En Sotondio, en Sama, en La Felguera, se vive la mina. Las casitas de los mineros trepan por las laderas como si huyeran del humo, del polvo y del escombro. Un gran propulsor de la minería y la metalurgia, don Pedro Duro, tiene su estatua en el Parque de la Felguera. En torno, la villa urbanizada, limpia. Sobre un paisaje urbano, las estructuras de altos hornos donde el hierro se convierte en material de construcción. Desde la carretera de Mieres, el gran complejo industrial de Lada, con la ibérica del nitrógeno, la térmica y otras fábricas minero-metalúrgicas. Todo lo que produjo el carbón. Mucho más de lo que pudo soñar aquel gran asturiano y gran detector de riquezas ocultas que se llamó don Melchor Gaspar de Jovellanos. Ese mordisco de la técnica a la montaña es la gran cantera de Tudela Beguín. Supone más de 300.000 toneladas anuales de cemento. La fábrica se fundó a principios de siglo por un grupo de promotores que presidía don Elías Masabeu y dirigía don Ventura Junquera. Uno de los problemas del carbón es su transporte hacia los puertos de Gijón, Avilés y San Esteban. Hoy se realiza con rapidez en trenes de tracción eléctrica. En el idílico estuario del Nalón ya no se pescan salmones, se pesca carbón en polvo. Es lo que arrastran las aguas del río, la última y mínima industria minera. Pero del polvo del carbón vendido por toneladas viven muchas familias ribereñas. Frente a la desembocadura del Nalón, sobre una isla forestal, se alza el castillo de San Martín, que reconstruyó Ildefonso Fierro. En la otra orilla, San Esteban de Pravia, San Juan de la Arena, el puerto, y los acantilados impresionantes, desde la ermita del Espíritu Santo. Villa tranquila y marinera de Avilés, que vivía a la sombra de su historia, de la gloria del adelantado de la Florida Pedro Menéndez y de su novelista Palacio Valdés, que soñó aquí su Marta y María. La paz del puerto pesquero es todavía un contraste frente a la gran industria y el puerto de la Ensidesa, al otro lado de la ría. Allí está el otro Avilés, el de mañana. En toda España y en el mundo se conoce hoy esta gran industria productora de hierro y acero, Ensidesa. Hoy es el principal centro siderúrgico de España. Avilés ha pasado de 25.000 habitantes que vivían una vida patriarcal a 60 y pronto a 100.000 que viven al ritmo de un gran centro industrial. Avilés es ya la tercera capital del Principado. De las entrañas incandescentes de los hornos altos de Ensidesa salen en cada sangría cientos de toneladas de hierro líquido. Es la síntesis productiva de un inmenso complejo industrial. después, los impresionantes tochos incandescentes de 7 toneladas pasarán por las prensas modeladoras del gigantesco tren de laminación, que los transforman en vigas para la construcción. No es posible recorrer todos los talleres de esta inmensa factoría que hoy exporta hierro a varios países, alguno tan lejano como el Japón. El Musel tiene para los asturianos una fuerte resonancia sentimental. Gran puerto transatlántico, de aquí salieron los hijos de Asturias que buscaban fortuna en los países de América. El Musel es también puerto comercial y carbonero. Grandes grúas trasladan el carbón de las cuencas asturianas a los barcos que lo llevarán a Vizcaya, Sagunto, El Ferrol y otras provincias donde alimenta la gran industria. Es la última etapa de la minería asturiana. En Cabrales, el concejo de más abrupta topografía, se entra por el Pozo de la Oración en el río Casaño. Este rústico monumento recuerda al marqués de Villaviciosa y a su compañero el pastor Cainejo, los primeros que escalaron el Naranjo de Bulnes, peñón de 2.580 metros. Hoy, los turistas se detienen para contemplar el Naranjo cuando no se oculta en una densa niebla. Entre las danzas ancestrales folclóricas, el corri-corri de Cabrales. Se baila en una campera entre montañas, con trajes típicos, al son de los panderos, el tambor y un viejo romance. La danza la ejecutan 5 o 6 mozas y un mozo, el bailín, que persigue a las mozas tejiendo mudanzas. Ellas, unas veces en fila y otras en corro, siempre con una rama de hierba luisa en la mano, se acercan incitantes o huyen, danzando y sin perder el ritmo. Los etnólogos consideran el corri-corri como una danza de origen ritual. Hoy es una danza popular que conserva su primitiva frescura. Pilares es un río salmonero de fama universal. Camarmeña, Caín, Sotres, Tielbe son nombres familiares a turistas aficionados a los salmones y a los montañeros, esos fieles enamorados de las altas y bellas cumbres. El Cares tiene 2 cuencas, la baja de aguas azules, donde los salmones parecen de cristal para los pescadores que llegan en coche. La alta, la llamada garganta del Cares, de la más desconcertante geología, para los valientes, para los que seducidos por estas calizas escultóricas se aventuran por sus veredas, siempre al borde de alucinantes abismos. La Diputación Asturiana construye una carretera hasta Sotres, el pueblo más alto de Asturias. Desde la aldea de Camarmeña bajan las entubadas aguas del Cares hasta la planta donde producen miles de kilovatios. Los lagos Enol y de la Encina, en los Picos de Europa, a 1500 metros de altura, suponen un misterio geológico. Cerca de los lagos hay un refugio, donde los turistas extranjeros y visitantes indígenas pueden comer queso del país y hasta una fabada. También pueden beber una botella de sidra batida, según el rito, por un buen catador. En las majadas, vegas idílicas próximas a los lagos y rodeadas por los macizos rocosos del puerto de Cangas, viven hoy unos pastores que no se diferencian de los que nos describen la Biblia o las églogas de Virgilio. Se alimentan principalmente del queso y la mantequilla que fabrican por procedimientos rudimentarios, como este pastor que agita su vallico, cuero curtido de cabrito, hasta aglutinar la manteca en su interior. Quien sube a los lagos se detiene para contemplar un bello panorama. Covadonga. Este solo nombre llena de evocaciones la fantasía de los asturianos, mucho más si están lejos de sus montañas. Covadonga, arquitectura y paisaje, no es solo geografía, ni geología, ni historia de España. Es poesía, es leyenda, es devoción religiosa y patriótica. Hoy Covadonga es también turismo. Para los astures es un recuerdo infantil convertido en íntima, campestre e inédita poesía. Es un sueño de piedra sobre el que tiene la Santina su altar de caliza, su trono forestal de hayas, fresnos y cerezales. A Covadonga no se viene a buscar historia, se viene a orar o a soñar. Es como un gran relicario de roca viva donde la Virgen, pequeñina y galana, conserva el fervor religioso o sentimental de todos los asturianos. Desde hace años, es costumbre entre las familias asturianas celebrar los matrimonios en la cueva de Covadonga. La madre asturiana, que tiene su hijo en América, ha prometido a la Santina subir de rodillas las escaleras del santuario. Cumple su promesa porque esos conmovedores milagros los realiza la fe sincera. El monasterio de San Pedro de Villanueva, Cangas de Onís, es visitado por los turistas principalmente por su iglesia románica del siglo XII. Pertenece el monumento a la ruta turística de la Cuenca del Sella, llamada Ruta de la Reconquista. Cangas de Onís debiera llamarse Cangas del Sella o Cangas del Puente. Tal es la popularidad de su puente romano o románico, que hoy es un eslogan turístico de la provincia. La nueva ermita de Santa Cruz conserva en su interior un dolmen céltico. La primera fue edificada por Fruela en el siglo VIII. Es el solar sagrado más antiguo de España. En cualquier pueblo o villa de Asturias, los bolos son una tradicional diversión dominguera. El Sella es un río de romance y de salmones. Hoy, el principal río salmonero de Asturias. Por eso, Cangas de Onís, la corte liliputiense de Pelayo, fue siempre un buen pueblo de pesca. Bastarían para acreditarlo esos 4 o 5 ases de la cucharilla que nunca faltan en Cangas. Pasado Caño, el río cruza el bello paisaje de los estallos. Las aguas tienen allí una especial atracción para los salmones. Es la zona de las grandes hazañas piscícolas de Capitel y sus amigos. Pescar un salmón en el Sella, aunque sea en los estallos, con todas las de la ley y con una depurada técnica, no es que sea una hazaña, pero hay que tener muchas horas de río. Alguna vez llega al Sella una pareja de jóvenes turistas. Lanzan la cucharilla y tienen suerte. La villa ribereña de Arriondas vive cada agosto, con la prueba internacional del descenso del Sella en piraguas, horas de verdadero frenesí popular. La alegría y la invasión de toda la provincia. Y entre el bullicio callejero, la seriedad de cartón piedra de los gigantones, donde no faltan el oso ni ese Cronos con reloj y guadaña que anuncia la muerte en horas de tanto jolgorio. Cuando Dionisio de la Huerta, desde el puente que es un verdadero puente de mando, da por el altavoz la orden de marcha, las 100 piraguas de 14 países inician la marcha a los acordes del Asturias, patria querida. el puente de Ribadesella, meta de la prueba, y en todo su contorno, miles de seguidores de las piraguas en el descenso 1962 esperan anhelantes el resultado. Cuando las dos primeras piraguas, una española y otra noruega, aparecen en el estuario del río, un fuerte nerviosismo se apodera de los miles de espectadores. A medida que pasan los segundos, la competición se hace más apasionante. Van emparejadas, pero al llegar a la meta, los españoles hacen un máximo esfuerzo y entran con solo unos segundos de ventaja. En el mástil, la bandera española proclama el triunfo de dos deportistas gijoneses. Ribadesella, villa pescadora y marinera con lejanas tradiciones, fue cuna de artistas como el pintor Regoyos y el escultor Pérez de Villar. Hoy tiene a los hermanos Uría, pintores de calidad. Además de la villa, su puerto y su ría, tiene importancia la gran playa rodeada de chalés señoriales. Llanes, sin dejar de adaptarse a la vida moderna, conserva por elegancia sus tradiciones folclóricas. Cada día de San Roque, los peregrinitos realizan en honor del santo su danza infantil de los palos, que conserva un marcado sabor medieval. Las mozas, con sus vistosos y costosos trajes llaniscos, bailan el popular fandango de pendueles al son de las panderetas y las castañuelas. Ahí está el Ñiñu de Pancar, popular en España y América, con su grupo llanisco del pericote, esa danza ancestral en que cada varón baila con tres mujeres. Los pasos, saltos y mudanzas tienen algo de rito. El Ñiñu vela año tras año por su pureza y, pese a sus cabellos blancos, hace el salto de gallo con agilidad y elegancia. El pueblo de Llanes en masa asiste a estos festejos tradicionales y los alienta con su entusiasmo. En toda la costa asturiana abundan estas pequeñas playas, delicia de veraneantes que buscan el silencio. Y a pocos metros del agua y la arena, un camping entre frondosos maizales. Y en Barro, una iglesia con su cementerio sumergido en el espejo líquido de esa ría transparente. En plena carretera, sorprende este monumento románico de San Antolín de Bedón, rodeado de un apacible prado con frutales. Entre los puertos pesqueros asturianos tiene fama el de Lastres, en Colunga. Es una pequeña villa en que las casas, como de puntillas, se asoman al mar. Entre Carabia y Villaviciosa no podía faltar esta asturianísima imagen de la Pomarada con su promesa cargada de sidra. Ya no hay solo manzanas en Villaviciosa. Allá y en toda Asturias abundan las plantaciones de lúpulo, esa flor que seca y destilada dará a la cerveza su amargo y agradable sabor. Pero el lúpulo exige cuidados especiales para lograr una cosecha de flores delicadas. Villaviciosa es una villa de añejas tradiciones y calles de gran tipismo en que se conservan casonas de ilustres patricios como don José de Cabeda o don Rodrigo de Hevia, que hospedó en la suya a Carlos V. Valderiós, frondoso valle del concejo de Villaviciosa, con dos monumentos: el monasterio cisterciense del siglo XIII, con ábsides románicos y puertas de transición. Y esa joya del prerrománico, San Salvador, más conocido por el Conventín, basílica en miniatura, edificada en el siglo IX y consagrada por 5 obispos. Gijón, que ya fue romana y medieval, asiento de una legión macedónica y escenario de la rivalidad de los Trastamara, es como la otra capital de Asturias, la veraniega para la vacación estival, para la deliciosa toma de contacto con el fresco cantábrico. Su geografía urbana, monumental y popular, industrial y marítima, empieza en el Puerto Chico, la pintoresca Rula, el barrio pescador de Cimadevilla, la estatua heráldica del rey Pelayo, el Palacio de Revillagigedo, la antigua colegiata de San Juan forman el más característico conjunto monumental del Gijón histórico. Se ha dicho que Gijón debe el mar a Dios y todo lo demás a Jovellanos. Al este de la villa hay un parque de ensueño, el de Isabel la Católica, donde Gijón levantó el primer monumento del mundo al gran benefactor de la humanidad. Entre verdes sauces y macizos de flores, los niños gijoneses encuentran su recreo estival. De agua, los cisnes rubenianos majestuosos y decorativos se dejan admirar de los visitantes. Desde hace unos años, Gijón tiene más allá del Molinón un escorial rodeado de prados verdes. La Universidad Laboral, una gran obra de líneas clásicas y moderna estructura. Un arquitecto, don Luis Moya, un escultor asturiano, Manuel Laviada, y otros artistas dieron forma y empaque ornamental a este gran monumento que hoy es visita obligada del turismo gijonés. Entre el moderno y el antiguo Gijón, el ayuntamiento novecentista con su plaza típica en torno. Gijón tiene, sobre todo lo demás, su playa dorada de San Lorenzo. 2 o 3 kilómetros de arena y espumas para el solaz veraniego. Y tan dentro de la ciudad que los hoteles podrían emplear este eslogan: playa en todas las habitaciones. Thank you. Entre los centros de recreo gijoneses tiene gran solera el Club Náutico, instalado sobre unos acantilados frente a la playa de San Lorenzo. Durante el verano, organiza pruebas deportivas, como estas regatas de veleros que presencian los socios desde un puente de navío anclado, que son las terrazas del club. Durante las fiestas gijonesas de verano, las calles de Corrida y Begoña lucen las tradicionales iluminaciones de verbena. Desde Gijón a Avilés puede irse por dos medios de locomoción: en el tren que pasa por Beriña y se ve saltando sobre los acantilados del Tranquero, que cruza el valle de Carreño. Y en Carreño se encuentra, entre prados verdes y colinas forestales, la casa que a fines del siglo XIX fue residencia veraniega del gran Clarín. En esta casa y este paisaje, que fue su verde Arcadia, escribió Leopoldo Alas gran parte de las obras que le dieron fama universal e inmortal renombre. Desde Gijón a Perlora se llega en ese tren de juguete que salta sobre los acantilados de la costa. Perlora es una ciudad residencial, un pequeño paraíso, donde cada verano unos 12.000 trabajadores españoles pasan por turnos sus vacaciones, en residencias familiares y comedor común. Una verdadera y acertada obra. En la base oriental del Cabo Peñas está la villa y puerto de Candás, capital del concejo de Carreño. Se trata de una villa de pescadores limpia y progresiva, escenario de la novela de Palacio Valdés, José. En la fachada puede verse el hueco del escudo que un personaje de la novela, el señor de Meira, arranca y arroja al mar cansado de su nobleza sin dinero. Lo que da la fama a Candás es la imagen de su Cristo. Marineros de toda la costa llegan a Candás en cumplimiento de promesas. El origen de la imagen es una leyenda del siglo XVI, según la cual unos candasinos pescadores de ballenas la encontraron flotando en los mares de Irlanda. Desde entonces, se venera en la iglesia de San Félix de Candás, instalada en un barroco camarín muy visitado por fieles de toda la provincia. Luanco es una villa costera que se asoma al mar. Es una villa para veraneantes que aspiran a la máxima tranquilidad. En el cabildo de la iglesia de Santa María se asoman las familias de los pescadores los días de borrasca en espera de que lleguen los que están en el mar. Cudillero, además de una villa marinera y pescadora, es una sorpresa. Es difícil imaginarse la instalación de un pueblo en más extraña topografía. Entre las villas costeras asturianas es la más popular. Debe su popularidad no a su origen remoto y legendario, sino a su arbitraria geometría urbana. Cudillero vive del mar. Sus hombres son diestros en la faena de la pesca, a la que se dedicaron desde tiempo inmemorial. Que anualmente se subasta en la rula sobrepasa el 1.000.000 de kilos. La historia, o la leyenda mejor, de Cudillero habla de una colonia de pescadores refugiados al abrigo de la montaña y establecidos allí definitivamente. Lo cierto es que a través de los siglos los pixuetos han conservado lenguaje y costumbres distintas de los demás puertos costeros. Salas es una de las villas asturianas de mayor tradición medieval. Bajo la puerta y torre de la antigua fortaleza de los Alba pasan ahora los turistas. En el interior de la colegiata de Santa María, el sepulcro del arzobispo de Sevilla y fundador de la Universidad de Oviedo, don Juan Valdés Salas. El mausoleo, de gran mérito, es obra de Pompeyo Leoni. Los vaqueiros de Alzada son de una raza distinta. Viven sobre las cumbres de la cordillera, entre los ríos Navia y Nalón. Tienen distintas costumbres y un original folclore. Cada año se celebra en la Braña de Aristébano, concejo de Luarca, un festival vaqueiro en que se manifiestan los tipismos y costumbres de la raza. En una boda vaqueira, novios, padrinos e invitados y el gaitero salen de la casa de la novia a caballo. Siguen a un carro del país en que va el ajuar que aporta la novia al nuevo matrimonio. La boda entre los vaqueiros es la fiesta popular de mayor trascendencia. Después de la boda, todo se resuelve en danzas al son del pandero y la payecha, una sartén golpeada con una llave. La danza del respingo entusiasma a la multitud de mozos y vaqueiros. Lo demuestra el entusiasmo de las viejas tocadoras, que representan en el Festival de Aristébano la tradición y la continuidad de las costumbres vaqueiras ancestrales. Luarca, esta villa blanca de la Costa Verde tuvo una amplia historia de veleras navegaciones transatlánticas. Hoy, sobre su pintoresca topografía, se ha logrado convertir sus calles y monumentos en un jardín verdadero. En esa puerta de Asturias que es Pola de Lena, lo más importante es la ermita de Santa Cristina. Elevada sobre un cerro a orillas del Lena, pertenece al estilo prerrománico asturiano del siglo IX. Según la leyenda popular, la ermita tiene tantas esquinas como días el año. Oviedo, la capital de Asturias, está rodeada por un cinturón campesino que hemos querido mostrar con niebla y lluvia para mejor captar su ambiente. Nació la Pola de Lena. Nació la Pola. Oviedo, en el corazón del Principado. Oviedo y su catedral, piedra y espíritu, signo distintivo de la capital asturiana. Oviedo, esa ciudad que además de su nombre en la historia, tiene en la novela los de Vetusta por Clarín y Pilares por Pérez de Ayala. La Cámara Santa y sus reliquias forman como el Sancta Sanctorum de la ciudad de Oviedo. El Arca Santa, abierta por primera vez en 1075 por Alfonso VI y el Cid Campeador. En ella vinieron a Oviedo las reliquias desde Jerusalén. La Cruz de los Ángeles, que figura en el escudo de Oviedo. La Arqueta de las Caledonias. El díptico consular romano. Los cálices. La Cruz de la Victoria y otras reliquias constituyen, con el magnífico apostolado románico, el verdadero tesoro de la Cámara Santa ovetense, visitada por devotos y turistas. Por el exterior, la torre de la primitiva catedral, en cuyo ángulo se percibe claramente la coincidencia de los estilos románico y gótico. Vecino a la catedral, el apacible jardín de los Reyes Caudillos de Asturias, recuerdo del artista ovetense Víctor Hevia. A la montaña Naranco, próxima a Oviedo, se sube para ver los monumentos, restos de la Basílica de San Miguel de Lillo y el Palacio de Ramiro I, llamado Santa María de Naranco por haber estado convertido en iglesia. Dos maravillas del prerrománico asturiano del siglo IX que figuran en las historias del arte de todo el mundo. La Universidad Ovetense, fundada por el asturiano y arzobispo de Sevilla, Valdés Salas, un día consejero de Cisneros, ha dado a la capital de Asturias su gran solera cultural. Por la plaza del ayuntamiento se pasa hacia el popular y bullicioso Fontán. Además de su realidad de mercado callejero, tiene el Fontán su mundo, un núcleo de tradiciones populares y algo más importante, ser el escenario apasionante y pintoresco de la novela ovetense y universal de Pérez de Ayala, Tigre Juan. ¿Verdad que la Escandalera ha cambiado mucho? La gran reforma de la plaza, que fue mercado de la Escanda, de ahí su nombre, ha modernizado la capital ovetense. Por el monumento a Tartière se entra en el campo de San Francisco, el parque ovetense de gran atractivo. Paseos tradicionales como el bombé, rincones nuevos, la portada de San Isidoro, la estatua de San Francisco, Petra, que también se asoma a su reja para divertir a paseantes grandes y pequeños del campo de San Francisco. Por ferrocarriles y carreteras se acercan a Oviedo todos los asturianos que llegan para el Día de América en Asturias. Oviedo, en el Día de América, presenta una invasión de público impresionante. es el gran desfile que se celebra en la calle de Uría. Toman parte carrozas simbólicas de Asturias y América, bandas de música y números folclóricos. Todo ello dentro del ambiente de entusiasmo de la gran multitud que cierra el recorrido. Aplausos y serpentinas de colores dan a la fiesta obetense una extraordinaria brillantez musical, popular y folclórica. Festival de los Asturamericanos, que Oviedo ha convertido en una costumbre entrañable, en un permanente homenaje a los asturianos de América, damos por terminado nuestro itinerario por el paisaje, la historia y el espíritu de la Asturias inmortal.